Llevamos 9 años aquí ya. La edad de la Salomé tenía 14 y cumplí los 15 con la niña en brazos. Cuando supe, no fue muy... No se lo tomaron muy bien mi papá, obviamente. Pero ya después, con el tiempo, tenía que asumirlo si ya estaba la niña. Aparte que igual tuve el apoyo, pero incondicional, del papá y de los abuelos. Porque él igual era menor de edad. Él jugaba la pelota en ese tiempo. Y en ese tiempo él estaba en Antofagasta. Cuando yo lo llamé, andaba allá... Bueno. Sí. Y yo lo llamé por teléfono para contarle que estaba embarazada. Y él así como súper emocionado y yo no sabía si llorar o reír. En ese tiempo tenía la Jade, ya después yo me fui a vivir con el papá de ella, él trabajaba. Después igual yo trabajé en algún momento, sí trabajé, pero... ¿De qué trabajaste? Trabajé en Colina, en una dulcería, después trabajé en Claro, también en Colina. Igual se nos ha complicado porque igual nosotros somos jóvenes y tenemos 4 hijos. La Jade a mí es un pilar fundamental aquí porque ella llega del colegio, toma a su hermana y si a mí me falta algo que hacer, yo lo hago. Cuando fue a Concepción fue un... Estaba de ataque aquí porque yo nunca la... Ella no sale para otro lado. Pero con orgullo también, ¿no? No, como mamá sí, po. Los programas te ayudan harto. Seguridad alimentaria, sí. El Sebastián nos ayudó harto a cómo regar sin ocupar tanta agua. Si tú no tenías agua, no podía hacer nada. No podía hacer nada. Pero ya nosotros estamos como acostumbrados a que si queda poca agua, siempre manejamos bidones. Yo me gané incluso un horno solar. ¿Entonces aquí qué se puede cocinar? Podía hacer pollo al jugo, carne mechada. Lasaña, de todo. Tanto. De todo podéis cocinar. Este huerto lo construiste con el programa. ¿Cómo sí. te ayudó la gente del programa? Ellos primero nos trajeron todos los materiales. Entonces, como mi marido sabe de eso, yo le dije, ya, tú tenés que hacer el cajón. ¿A tu marido lo armó? Él lo armó. Y lo le ayudé ahí yo a armarlo, ahí abajo. O sea, yo a mirar nomás, porque tampoco... No, hace esto, corta el otro. Yo saco todos los días para la comida de la Luciana. ¿Todos los días saca espinaca? Todos los días, espinaca y acelga. Entonces aquí yo saco así hacia abajo las cosas. ¿Y le ponía el dedo ahí? Sí, como para como que... Para la idea de la huerta es que tú podáis tener lo que más se pueda de verdura sin gastar. Sí, trato de que ellos coman sano para que ellos se sientan bien después. Porque la vida sana es... Uno cuando come sano, vivís sano también. He avanzado harto, pero ¿cuál es tu próximo sueño? Porque estáis trabajando. Por mi casa. Que tus hijos vivan tranquilos. Claro, podéis pagar un dividendo, lo que tú podáis, pero algo tuyo. De algo tuyo que tú sabés que estáis pagando, que al día de mañana va a quedar ahí para tu hijo, para tus nietos.